A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y para el mundo. Muchísimas gracias por su preferencia. Estos ya son, empezamos nuestro rumbo al octavo año, 7 años acompañándolos con A Pensar Más. Muy bien, muchísimas gracias a todas las emisoras que se unen a esta transmisión. Chimbote, Radio Santo Domingo. Arequipa, la Ciudad Blanca, Radio San Martín, Ucayali, Radio Sepagua, La Convención, Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se unen otras emisoras como en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental. En canales de televisión nos acompañan Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV, Quillabamba TV y AM Tawa. Y también nos acompañan las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, la página web. Todo eso a su servicio. Muy bien, hoy día es 9 de marzo del año 2023 y Rosa María ya está presta para comentarnos lo último de la información. Hay interpelaciones a la vista hoy día. Se va a interpelar a las 3 de la tarde al ministro del Interior, Vicente Romero. Y Fuerza Popular ha presentado también una moción de interpelación para los próximos días contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez, por los 6 jóvenes que han fallecido ahogados. Todo eso. El análisis completo lo trae Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana caliente acá en Lima. Se nos viene un ciclón encima, Abel. Pero el calor es lo que más perturba. Bueno, vamos a hablar también del ciclón, por supuesto. Ayer se conoció que un ciclón llamado Yaku viene sobre la costa norte peruana. Un rarísimo, rarísimo fenómeno meteorológico que afecta a la costa norte peruana y también puede terminar afectando la costa centro peruana. Bueno, pero primero, antes de hablar de todo eso y de la política y sus ciclones, vamos a hablar de los auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quieras construirnos, podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Muy bien, y hay muchas cosas de las que hablar. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer. La presidenta de la República, Dina Boluarte, dio un mensaje sentido, interesante, primera mujer andina, además, presidenta del Perú. El problema es que dijo que iba a defender los derechos de las mujeres, y uno de los derechos es el derecho a reunirse pacíficamente sin armas y el derecho a reclamar contra su gobierno. Duró poco su defensa porque se gaseó a las mujeres que fueron de distintos colectivos feministas a protestar al Poder Judicial y al Ministerio de la Mujer. Ahí tienen ustedes las imágenes. Abel, me ha entendido el pensamiento al toque. ¿Qué defensa puede ser esta? Comparen con, por poner un país con el que Perú tiene pésimas relaciones, México. En México ayer ha habido una
protesta multitudinario. De nuevo, una ola de mujeres llenó, con el color morado, llenó el Zócalo, protestando por las mismas cosas por las que protestamos acá, por la falta de justicia, por la falta de acceso a la educación, por la falta de acceso a la salud, por las brechas salariales, porque las mujeres ganan menos que los hombres, pues, en la mayoría de los espacios donde estamos, por la falta de acceso al empleo, porque todavía hay un porcentaje de mujeres que no consigue empleo, por la doble jornada, porque tener que asumir íntegramente la crianza de los hijos y además su sostenimiento económico, por las miles de mujeres en el Perú que son madres solteras, cabezas de hogar. En fin, razones para salir a protestar y a exigir muchas cosas hay. Entre otras, como me pasaron un video ayer y lo compartí, para que no te culpen cuando te matan. Porque esa es otra cosa que es muy común, lamentablemente, en nuestras sociedades. Habían razones para salir a manifestarse y a marchar. Una de las marchas más hermosas en las que yo he participado por la cantidad de mujeres que salieron en Lima, se calcula que 1 millón, fue la primera marcha que se hizo ya hace varios años, 7, 8 años, de ni una menos. A nadie se le hubiera ocurrido gasear a las mujeres que salían a protestar. La fiscal de la Nación, mientras tanto, ayer estuvo muy ocupada recibiendo una condecoración del alcalde de Lima. Ay, la vanidad. Hay una película donde Al Pacino hace de diablo, se llama El abogado del diablo con Keanu Reeves. Y la película termina con una frase de Al Pacino que representa al diablo y dice: la vanidad, mi pecado favorito. La señora fiscal de la Nación no puede, por ley, recibir agasajo de ningún funcionario público, menos de uno que está siendo investigado por lavado de activos por la propia fiscalía. No hay un asesor. Ayer había audiencia del caso del señor López Aliaga, que ojalá esperemos todos que sea inocente, por supuesto, pero ayer se pidió una ampliación de la etapa de investigación preliminar por el caso Panama Papers. ¿Qué la fiscal de la Nación tiene que recibirle una condecoración por el Día de la Mujer? ¡Vanidad! No le pone ni le quita nada. Probablemente merece esa y muchas otras condecoraciones, pero no es el momento ni el lugar. Cuando la señora deje de ser fiscal de la Nación, puede recibir todos los homenajes a su impecable trayectoria, pero mientras tanto, no. Lo prohíbe la ley y nos lo recordó ayer la abogada Cruz Silva. Pero ya la ley es algo, como dicen por ahí, referencial. De otro lado, en el Congreso también hubo un homenaje a las mujeres, propiciado por una congresista del bloque magisterial castillista. Y entre sus invitadas ilustres estaba una mujer de nombre, nunca me sale el nombre, María Flor o Flor de María de los Milagros Contreras. Esta mujer estuvo parada en la puerta de esta casa, acá, delante mío, delante de esta ventana, gritando durante 1 hora, cerda de mierda, sin parar, cerda, cerda, chancha, mierda, 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 mierda. Barrio lleno de niños, ¿eh? Hay muchos acá. Es un barrio familiar. Felizmente mis hijos ya, la menor ya es mayor de edad. Yo tengo 5 hijos, señores, provida. 5. No sé cuántos tienen ustedes. Muy bien. Esa mujer estaba ayer en el Congreso en un evento provida. Después de haber ido a una casa donde yo no vivo y haberle metido un ruido ensordecedor a 2 jóvenes autistas. Y la invitan al Congreso. La invitan al Congreso a un evento. Y cuando un reportero de Latina la reconoce,
el reportero la vea y pregunta a los organizadores quién la ha invitado. Esta mujer se abalanza sobre él y le grita: ¡Sicario mediático! Por los pasillos, ¿no? El hall de los pasos perdidos en el Congreso. ¡Feliz Día de la Mujer, a mi hermana! ¡Feliz Día de la Mujer! Una mujer que viene a gritarme cerda de mierda durante una hora con megáfono, cinco megáfonos y un parlante. Es invitada al Congreso para un evento por la mujer, protegida por el Congreso de la República, protegida para insultar mujeres, es protegida en un evento por el Día de la Mujer. ¿Ven qué bonito es el Día de la Mujer en el Perú? A las que quieren protestar las gasean. La fiscal de la Nación se equivoca y va a un homenaje a la mujer donde no debe estar. Y el homenaje que arman en el Congreso incluye a mujeres que discriminan, que hostilizan, que son vulgares, que asustan a niños y a jóvenes autistas. ¿Les parece que este país no está de cabeza? El ciclón Yaku ya es una normalidad. Eso no es nada ya normal en nuestro país. Pero no es lo único que les tengo que contar sobre el Día de la Mujer. Y lo que viene me da muchísima pena. Ayer Patricia del Río, en su programa de Nativa, un programa que conduce, como siempre, muy bien, con la seriedad profesional que le caracteriza, no pudo más. Y renunció en vivo. Renunció a seguir trabajando. No porque su ambiente de trabajo no fuera muy positivo, por el contrario. Es ahí donde la han contenido y abrazado, sino porque está harta de sufrir lo que yo sufro y lo que otras mujeres periodistas en el Perú sufren. Hizo un pequeño texto luego en Facebook donde nos dijo la verdad. Estaba harta, harta de ser víctima de campañas de difamación e insultos. Este último episodio, porque no es el único, se aupó en unas declaraciones suyas muy correctas y muy honestas. Tan correctas y honestas que están en el pliego interpelatorio de Fuerza Popular al ministro de Defensa. ¿Y qué dijo Patricia? Que no era posible que los reclutas del servicio militar no reciban entrenamiento físico en nado. Tenían que enseñarles a nadar si es que no sabían nadar. Una recomendación no solo pertinente, sino que yo creo que es de acuerdo a manual. ¿Cómo vas a tener, no sé, reclutas de servicio militar voluntario en la Marina que no sepan nadar? Discúlpenme. ¿Cómo vas a tener reclutas en el ejército que tienen que cruzar ríos, que tienen que cruzar lagunas muy grandes a veces? Estrategia de sobrevivencia básica. Se hunde el transporte marítimo en el que están yendo. ¿No han hecho su curso de entrenamiento en agua? ¿De sobrevivencia? Son habilidades básicas, básicas. Así como, ¿no? Manejar su fusil es una habilidad básica. Así como marchar por muchas horas es una habilidad básica. La sobrevivencia a través del nado es una habilidad básica. Reitero, son las primeras preguntas al ministro de Defensa en el pliego de Fuerza Popular. No en un pliego de un partido que tiene una oposición visceral contra el gobierno, por el contrario. Lo primero que le preguntan al ministro de Defensa es: señor, ¿estos reclutas han recibido el entrenamiento en natación necesario? Necesario. ¿Ustedes harían cruzar un río a nado a una persona que no sabe nadar? ¿A balazos disparando? No, no. Bueno, Patricia hizo esta reflexión. Inmediatamente le vino una avalancha de insultos, le dijeron que era racista, blanca, pituca, de Miraflores, lo que fuera. Y luego amenazas, amenazas
iban a sacar su vida familiar y personal, en fin, las cochinadas de siempre. Y ella trató de explicar lo que yo les acabo de explicar, pero evidentemente estás frente a una campaña. Las mujeres en prensa tenemos poder y ese poder es insoportable para políticos misóginos y periodistas misóginos, hombres y mujeres, que los acompañan. Patricia dijo: no puedo más. Yo ya he estado en ese lugar, en esa cloaca, muchas veces, no quiero estar. Le entiendo perfectamente y estoy en sus zapatos. Y no todo el mundo tiene la autoestima de acero que tengo yo para pararme en el espejo después de escuchar, no sé, horas de cerda papada, pedazo de Jabba the Hutt, tontería y media que ponen en redes sociales y decir: pucha, qué linda soy. Y solo un hombre puede detenerme. Caracho. No todo el mundo es así. Yo soy la rara, yo soy la loca, ¿no, Patricia? Patricia es una persona normal. Y está harta. Pero es muy grave para una sociedad que una mujer tenga que abandonar su trabajo por acoso político. Es muy grave que la libertad de expresión se apague por acoso político. Es muy grave, porque revela que es una sociedad muy enferma y que algo tenemos que hacer para curarnos de esta enfermedad. Trabajaremos en eso. Trabajaremos en eso en las próximas semanas. Estoy segura que muchas de nosotras se van a sentar a pensar qué podemos hacer para detener esta porquería que no merecemos, que no nos hemos ganado. Las mujeres que trabajan en televisión, en radio, en prensa escrita, dedican lo mejor de sí. Y cuando una tiene que poner su cara frente a una pantalla, pone lo mejor de sí. Patricia no sintió que podía poner ayer lo mejor de sí, porque no da más. Yo soy de las que cree que podemos convencerla de que regrese después de unos días y que regrese no solo a hacer su trabajo, que lo hace magníficamente. Ella lo dijo ayer al despedirse, dice: no le han ganado a nadie, ¿eh? Por si acaso, yo me vuelvo porque quiero. Pero tenemos que hacer que vuelva porque quiera también. Y lo vamos a lograr. Y el canal que dirige Raúl Tola está muy comprometido con la causa, porque también Paolo Ugaz, otra de las voces de Nativa y que dirige también Nativa, también es víctima del acoso político judicial por sus investigaciones sobre el tema del sodalicio. La hemos tenido acá varias veces en el programa y también es acosada de la misma forma. Y si se fijan, no es que no se insulte a los hombres en el Perú, bueno, sí hay insultos, por supuesto. A Gorriti lo niego de insultar a la puerta de su casa, Jaime Chincha también. Pero nunca se meten con sus cuerpos. Nunca se meten con sus hijos. Nunca se meten con su vida privada. Rara vez. A veces sí, ¿eh? Porque hay niveles ya de cloaca donde eso puede suceder. Yo tengo muchas estrategias para preservarme, ¿no? Obviamente. Muchas. No las voy a compartir, no son mías. Depende de cada uno lo que hace para curarse, ¿no es cierto?, el alma de tanta porquería. Una de ellas, si la puedo decir, es trabajar en una radio pastoral, por ejemplo, donde tenemos un ambiente maravilloso. Me protejo, trabajando rodeada de bondad, de verdad, de sabiduría. Ayer yo le escribí a Pati: contra la maldad, bondad. Contra la ignorancia, sabiduría. Contra la mentira, verdad. Y con esas armas vamos a salir adelante. Pero reitero, esto tiene que parar. Y no solamente es duro en Lima, es duro en todo el país. Feliz día a la mujer, ¿ve? ¿Cómo que feliz día? ¿De qué me tengo que alegrar? Eso es un recuento de ayer.
Patricia Rodríguez tiene que renunciar a su trabajo por acosada. Las mujeres que salen a protestar son gaseadas. La fiscal de la nación no entiende cuál es su rol y va y recibe una condecoración que no debió recibir. ¿Qué más? Sigo, hay más, ¿eh? Hay más. Ayer el Congreso, de plano, en la Comisión de Justicia, archivó un proyecto que buscaba acceso a capacitación para ocupar puestos de juez y fiscal, paritario, hombres y mujeres. Creo que no. No, chiles. ¿Qué es esto de paritario? Pero. Y así seguimos. Y así seguimos. El señor ministro de Educación aprovechó el Día de la Mujer también para mandar un saludo. Habló 4 minutos. Los últimos 30 segundos los dedicó a tratar de lavarse la cara, diciendo que había sido malinterpretado y que si alguien se hubiera sentido ofendido, él pedía disculpas. Eso no son disculpas. Ministro de Educación tiene que educarse. La disculpa es: me equivoqué y pido perdón. Ojalá me lo acepten. Eso es pedir disculpas. No, si cree a alguien que lo ofendí, porque yo no lo ofendía. ¿Ven? Traslada la culpa de la ofensa al ofendido. Tú crees que te he ofendido, pero yo no te he ofendido. Es una cobardía. Intocable. Comparó a las mujeres aymaras con animales. No, no las comparó. Dijo que eran peor que animales. Y en esta misma declaración de 30 segundos dice que va a seguir defendiendo los derechos de los niños. Hay cientos de niños que acompañan a sus madres al trabajo. Sí, señor, al trabajo. Y trabajo que no deberían tener las mejores condiciones para niños, porque no tienen dónde dejarlos. Cientos de niños que van en la espalda de su madre mientras su madre está cosechando en el campo. ¿Ah? Ahí nadie se preocupa. Ahí no hay que proteger a los niños. No vaya a ser que el niño se caiga y se golpee. Ahí sí, cosecha. Para eso sirve, para cosechar, para sembrar. Pero no sirve para protestar. Ah, no, 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 mamita, no te quejes. Ah, ¿qué tal el Día de la Mujer, por Dios? Ayer se conoció. Y sobre esto hay que hacer hincapié, que Fuerza Popular ya reunió todas las firmas necesarias para presentar una interpelación contra el ministro de Defensa, que no tiene fecha todavía. La conducta del partido Fuerza Popular merece felicitación y difiere en las preguntas, incluso del pliego, de la conducta de los demás partidos del Congreso. Y eso hay que decirlo. Porque se da cuenta de que la mayoría de la población puneña tiene todo el derecho de saber la verdad. Y se da cuenta que el ejército sigue ocultando la verdad. La verdad no es, y estaremos en un momento con Yugomir Fernández, que una turba perseguía a una patrulla que saltó al río en su desesperación por salvar su vida porque creían que los iban a matar. Eso no es verdad. Sí es verdad que un grupo de la comunidad Juli no los deja pasar. Los escoltan a la carretera. Ellos avanzan por la misma vía. Y el capitán decide cruzar el río Ilave. Y los comuneros de Ilave que están en la zona alta los ven y les gritan: asesinos, lárguense, no vengan, lo que fuera. Hasta que se dan cuenta que se están ahogando. Y los van a rescatar. Ayer, yo he compartido en mis redes sociales una pieza producida por el ejército en homenaje a los caídos. Y hay que ver las mentiras que dice la pieza. Que los jóvenes se han sacrificado y han muerto porque no les han permitido disparar. Cosa que repite el comunicado de Adogen. Cosa que un grupo radical de halcones que cuenta con apoyo en el Congreso está comenzando a decir todo el tiempo. Dina Boluarte es muy débil, ¿eh? No mete bala, no mete más bala.
mis respetos a Fuerza Popular. Es la, digamos, segunda vez en el último mes que encuentro que su trabajo político por lo menos es decente. Nano Guerra García no consigue los votos en la Comisión de Constitución para sacar adelante un proyecto de adelanto de elecciones. No lo pone al voto por eso. Porque si lo pone al voto se archiva. No se puede ver hasta agosto. Está perdido igual, ¿no? Pero por lo menos está tratando de guardar las formas. El partido ha separado al señor Cordero, un asunto que también es de formas, aunque podría haber deslindado mucho más fuerte con él. Lo ha separado de la Comisión de Inteligencia. Señor Cordero, que tiene serísimos problemas, ¿eh? No solamente porque se le considera en una investigación fiscal sobre espionaje paralelo de Pedro Castillo, sino por su propia historia personal y familiar. Está denunciado por su esposa por abuso doméstico, por violencia en el hogar. Pero es el mismo partido, Perú Libre, perdón, Fuerza Popular, el de las firmas. O sea, lo ha hecho Perú Libre, ¿eh? Para interpelar al señor ministro Chávez Cresta y que diga la verdad. Porque fíjense, aquí lo que hay es una negligencia. Negligencia. Hay un capitán que da una orden. Me preguntan sobre eso, la estrategia. ¿Qué estrategia está? ¿Qué es esa? ¿Cuál es el plan activo por esa decisión? Que ha costado la vida de seis jóvenes peruanos. ¿Cómo seis jóvenes van a morir sin que haya un responsable de esa muerte? Y la respuesta no fue la turba. Qué fácil, ¿no? Qué fácil, te vas a llevar la vida a esos seis chicos. Y yo soy la que no defiende las Fuerzas Armadas. Yo defiendo a las Fuerzas Armadas. A esos muchachos pobres de Puno que fueron al servicio militar voluntario, voluntario, creyendo que tenían una oportunidad de servir a su patria y de mejorar. Y ahora le quieren echar la culpa a los padres de esos chicos, a los tíos, a los primos, a los parientes, de sus propias comunidades, de que ellos los mataron. Se puede mentir tanto, ¿verdad? Con tanto descaro. Y por supuesto, matar al mensajero, ¿no? Vamos a estar con Omar Fernández en un momento, porque ayer la investigación ya no era sobre lo que él describe que vio en el lugar de los hechos, sino sobre él, sobre sus tweets, sobre sus simpatías o antipatías políticas. Realmente qué bajo, pero qué bajo. ¿Qué les cuesta reconocer que el capitán se equivocó? Denle justicia a las familias. No solo reparación económica, que ciertamente es muy baja, muy baja. Esos 70 mil soles del seguro de vida, francamente, para la proyección de un joven en su línea de tiempo y de carrera, de lo que él puede ganar, es una cifra ridícula. Y una pensión de 300 soles vitalicia es también una cifra ridícula. Y con eso quieren callar. Con eso quieren callar a los padres. Con eso quieren sacar a madres a las cuales están sacando con esa migaja y están protegiendo a las Fuerzas Armadas. ¿En serio? ¿En serio están protegiendo a las Fuerzas Armadas? No están protegiendo a las Fuerzas Armadas. En absoluto. Están insultando a las Fuerzas Armadas porque están haciendo esto. Seis chicos han perdido la vida, no van a volver. Y sus papás saben lo que ha pasado, lo han visto con sus ojos, han visto a los chicos ahogarse. El primer ahogado que se rescata es el hijo del teniente gobernador de Juli. Están hablando de hijos de autoridades locales. ¿Qué les pasa? Dejen ya de estar inventando toda una narrativa para salvarle la vida a un capitán que tiene una denuncia por violación sexual. Francamente, francamente yo no entiendo. No entiendo, la verdad.
Y luego con esta idea de que Dina Boluarte es tembleque, ¿ah? Es tembleque, tiene que meter mano dura. Dios mío. Abel, no sé si me olvido de algo. Da, de Yaku, del ciclón. Bueno, ahora escuchaba, ayer me avisaron, me mandaron también la foto satelital que muchos de ustedes tienen, ha sido publicado hoy en la portada del Comercio. Y luego, hoy día en la mañana escuché a Marcos y Fuentes, que dice que hace 40 años que no hay un ciclón. Yo creo, pero puedo haberme equivocado, de repente ustedes me corrigen, haber visto hacia el fondo del mar el sábado pasado un relámpago. No es inusual, ¿eh? Yo estaba en la costa peruana, en la costa centro, y he dicho, eso es como una ilusión óptica, ¿no? Relámpago. Y luego hubo otro. Sí, mira, a lo lejos, relámpago. La extensión de este ciclón desorganizado, ¿no? Parece la política peruana, puede ser de 500 kilómetros de diámetro. Pero también puede llegar a tener en algunos momentos 1.000 kilómetros de diámetro. O sea, de aquí a Tumbes. Tsunami va a seguir monitoreando, pero esto por supuesto que ha afectado todo el clima del norte. Tumbes, Piura, Lambayeque están seriamente afectados en sus quebradas. Las quebradas se están activando, está lloviendo duro. Y el asunto es, desde el 2017, cuando se produjo el fenómeno del Niño costero, y se ha invertido 2018, 2019, 2020, 2021, en fin, se ha logrado resolver los graves problemas de prevención en la zona. Bueno, esta es la prueba. Esta es la prueba. Vamos a ver si en efecto se ha gastado bien el dinero y si se han completado todas las actividades de prevención que se proyectaron para que el centro de Piura, por ejemplo, no vuelva a inundarse como se inundó en el año 2017. Este fenómeno del ciclón anticipa un fenómeno del Niño costero que puede hacer que tengamos mucho calor todo marzo y probablemente abril. Así que todos preparados. Calor trae agua estancada, lluvia trae agua estancada trae mosquito, mosquito trae dengue. ¿Okay? Esas son las cosas que tenemos que cuidar como ciudadanos y como familias en las próximas semanas, en todo el Perú donde se. Muy bien, ¿qué más tenemos que decir, Abel? Creo que hemos cubierto todo, ¿no? Ayer se emitió una alerta, hay que explicar que es una alerta migratoria para Betsy Chávez y para Janer Alvarado y otro ministro más, son dos ministros, y ¿qué es una alerta migratoria? ¿Pueden salir o no pueden salir? Sí puedes, o sea, no tienen impedimento de salir del país, pero lo que van a hacer es alertar inmediatamente a Fiscalía que están tratando de salir del país. Y la Fiscalía puede detener, si consigue un juez que en el minuto les dé la orden, impedir que salgan del país. Ahora, lo que debería hacer la Fiscalía, que es lo serio, es solicitar el impedimento de salida. O sea, con la alerta migratoria, Migraciones comunica a Fiscalía. Y Fiscalía puede interponer un recurso porque el avión está por partir en hora y media y interponen un recurso, van y no salen. Ok. Pero creo que se la juega la Fiscalía. Si la Fiscalía teme que estas personas salgan, porque teme que perturben la acción probatoria, lo que tiene que hacer inmediatamente es solicitar un impedimento de salida al país en el marco de las investigaciones que se están realizando. Es una medida para cautelar el proceso. En serio, hagan las cosas bien. Sea, no puede ser que la alerta migratoria se obtenga cuando, porque no es, porque estás tramitando la otra. Ok, pero haz las cosas con seriedad. ¿Puede Betsy Chávez, el ministro de la Producción, Roberto Sánchez, los dos son congresistas,
perturbar la acción probatoria? Sí, es muy probable. No han demostrado peligro de fuga, porque no se han ido a ninguna parte y el golpe fue hace 3 meses, pero su participación en el golpe de Estado está quedando acreditada en los últimos días, sobre todo la de Betsy Chávez. Y ayer tuvimos una larga conversación con Guido Bellido, que nos dejó su percepción de que el golpe fue planeado con mucha anticipación, que nadie escribe ese discurso de abogado, y yo comparto una opinión legítima, porque ese es un discurso hecho por un abogado, no es un discurso hecho por alguien que estudió ingeniería, ¿no? Ni alguien que estudió educación. Es un discurso con motivación, medidas. Es típica redacción de abogado. Guido Bellido sostiene que el presidente Reyes ha cambiado los Estados Unidos y cree que alguien le hizo creer a propósito que las Fuerzas Armadas lo apoyaban. Es posible. Habría que ver quién es ese alguien o quiénes son los que le dijeron a Pedro Castillo en el último minuto, tranquilo, que apoya a las Fuerzas Armadas. Eso no lo sabe él ni yo tampoco. Lo que sí sabemos es que Castillo no es un ser irracional. Yo tenía la teoría de que más bien, sintiéndose abandonado por Perú Libre y por Cerrón, que estaba negociando con él votos, desesperado a un golpe de Estado antes de que lo vaquen ese día. Pero Bellido tiene otra teoría. ¿Cuál es la verdad? Todavía no la sabemos, porque los actores, los verdaderos actores, todavía no hablan. Pero sí tengo que invitarle un vaso de agua a Guido Bellido, porque tenía razón. Cuando uno se equivoca, tiene que decir, sí, señor, yo me equivoqué, usted tiene toda la razón. Me leí todo el ideario programa y efectivamente la palabra comunista no está. Incluso un lector lo pasó por script, hicieron el peinado, no está la palabra comunista. ¿Cuál es mi confusión? ¿Y por qué estoy tan confundida? Porque el partido se reclama leninista-marxista. Leninista-marxista-mariateguista. Mariateguista puede significar muchas cosas. Pero ser leninista... A ver, clase rapidita, 8:38. El comunismo plantea una sociedad sin clases. Es la última etapa de la revolución, donde ya no hay clases sociales. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer en una concepción marxista es abolir la propiedad privada. Porque las clases se definen por su acceso a la propiedad. Entonces, al abolir la propiedad privada, estoy hablando de marxismo, no es lo que yo creo, ¿eh? Al abolir la propiedad privada, vas en un tránsito hacia una sociedad que finalmente es una sociedad sin clase, es una sociedad comunista. Comunista, todo es común, no hay propiedad privada. Lenin, sin embargo, plantea que ese es un estadio final de la revolución y que primero, tienes que tener la dictadura del proletariado. Mao señala que esa es una lectura posible en una sociedad industrializada, pero imposible en una sociedad feudal. Por lo tanto, es la dictadura del campesinado, del campo hacia la ciudad. Esa es la teoría que toma, por ejemplo, Abimael Guzmán. Pero Lenin cree en la dictadura del proletariado y también, obviamente, en una alianza con el campo. Todo el poder para los soviets al final del día. Colectividades comunistas. Algunos dicen que se proclaman leninistas para no proclamarse stalinistas. Stalinista no se proclama a nadie porque el peor verdugo de su pueblo, con 40 millones de muertos, fue Stalin. No sé si 30 o 40, pero estoy mezclando también la guerra mundial, etcétera, ¿ok? A Stalin no lo quieren ni en Rusia, por si acaso. Por si acaso. Pero a Lenin sí. Y Lenin dirige a los bolcheviques en la dictadura del proletariado. Muy bien.
Si tú crees en el marxismo y por lo tanto crees que la abolición de la propiedad privada es el camino hacia una sociedad sin clases, y si tú crees en que hasta que lleguemos a ese estadio superior necesitamos una dictadura de una clase, y esa dictadura es la del proletariado, y eso lo pones en tu ideario programa porque te proclamas marxista, leninista, mi confusión es que eres comunista. Lamento tener que informarte. No has llegado a la sociedad sin clases, pero vaya, que estás en camino. Yo debía haber llevado el ideario programa. Lo voy a llevar la próxima vez, ¿eh? Y obviamente con Vladimir Cerrón cuando quiera. Si tú te defines así en el preámbulo de tu programa político, discúlpame, pero te pareces mucho, aunque no esté la palabrita comunista, a lo que postula el comunismo. Solo que estás en un estadio anterior. Estás en la dictadura del proletariado y en la abolición de la propiedad privada. Aunque en el resto de su manifiesto largo, ideario, programa extenso, se diga que se va a permitir la propiedad privada, pero que se va a estatizar toda la producción de recursos naturales como alternativa. ¿Ok? Muy bien. Estamos ya con nuestro invitado. Abel, no sé si me he olvidado de algo, pero le debo un vaso de agua, efectivamente, ahí lo he oído, que lo vamos a volver a invitar. Y cuando quiera, ¿no? Me encanta hablar de política, digamos, de ciencia política. Me encanta, así que yo encantada, encantada de conversar con los señores de nuestra izquierda, que no es comunista, pero es marxista-leninista. María Teixeira. No sé si hay alguna pregunta, Abel. No, Rosa María, vamos a ir a la pausa. Expresarle de toda nuestra audiencia la solidaridad con Patti del Río, han escrito bastante. Estas, uno o dos por ahí siempre nos faltan, pero la mayoría de personas le expresa su solidaridad a Patti y nosotros le hacemos llegar. Y también agradecer a todos los que nos apoyan a través de todas las actividades aquí en la radio. No se olviden que tenemos pronto una peregrinación del 11 al 19 de noviembre a Tierra Santa, cupos limitados. Y también agradecer a todos los que entran al PayPal, Rosa María, ya en estos últimos tiempos, a José Flores, que ha entrado ayer y nos pone un mensaje bonito que permíteme compartirlo, porque pienso que debe ser el mensaje de muchos peruanos que nos escuchan. Rosa María, a ver, peruanos que emigramos hace casi 40 años, nos estamos jubilando en estos años. Era mi anhelo vivir en el Perú junto a mi familia y amigos. Los planes lamentablemente tendrán que cambiar. ¿Cuánto más tendremos que esperar? Es el mensaje que nos pone José Flores, a quien saludamos y agradecemos desde Lima. Qué lindo mensaje, ¿no? El Sí. mensaje de la nostalgia de tantos peruanos que se fueron realmente hace muchos años y quieren volver, por lo menos por temporadas, te dicen, ¿no? A pasar sus últimos días en el Perú. Gracias a todos ellos que colaboran con nosotros muchísimo. Ahora me olvidé de decirlo, pero sí, efectivamente, el PayPal nos salva el fin de mes, así que muchísimas gracias por ayudarnos. Muy bien, Pausa, Rosa vámonos María, a la pausa. y volvemos con nuestro invitado, que más que es testigo de acontecimientos. Volvemos. Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María ya se encuentra con un testigo muy importante. Escuche usted. Adelante, Rosa María. Y sí, tengo mucho gusto de conversar con Iván Marcos Fernández, a quien yo vengo siguiendo, porque es reportero de La República, mi otro centro de trabajo, desde que empezaron las protestas. Y sus largas narraciones, a veces para La República, a través de URPI, nos dan mucha información local de qué es lo que está viendo. Un buen reportero es testigo. Es testigo y narra a la audiencia
qué está pasando, porque la imagen que nos da la cámara es un cuadradito, pero él tiene todo el entorno y el contexto. Así que felicitaciones por un trabajo enorme. Yo le preguntaba antes de empezar al aire, ¿desde cuándo es reportero en Puno? Y me dice que desde el 2004, cuando lincharon al alcalde de Ilave, vino el aimarazo. Y bueno, todos los acontecimientos históricos de Puno de los últimos casi 20 años ha estado presente. Así que es un gusto tenerlo acá para trabajando, me imagino, para muchos medios, como se hace normalmente en Puno y en otras localidades del Perú, donde lo que importa es sacar adelante la historia, no tanto en la plataforma donde se publica. Y eso, hay que decirlo, te da acceso a situaciones en las que, como lo has narrado muchas veces, un reportero de Lima no puede entrar. Ni siquiera un reportero de prensa extranjera puede entrar. Porque la desconfianza al periodismo es enorme. Yo quería empezar por ahí, Río Omar. ¿Cómo percibes justamente la confianza de la población en el trabajo periodístico, dados los acontecimientos? Bueno, primero, muy buenos días, un gusto, gracias por la convocatoria, ¿no? Y bueno, también empecé la admiración desde cuando trabajaba en la televisión, y recuerdo muy bien la nitidez de esos debates con Javier del Canseco, que eran intensos, muy intensos. Bueno, lo que pasa es que en el altiplano puneño es una región muy distante de la capital y la gente entiende de que no solamente el lado gubernamental, sino también el lado político se acuerda de regiones como Puno solamente cuando hay cuestiones críticas, dramáticas, que se afrontan, ¿no? Pero después Puno como región no existe para Lima y la capital. Veamos ahora, ¿no? Ahora se habla de Puno, el gobierno quiere hacer un programa con Puche Puno, pero en un contexto político, ¿no? Pero a quienes nos toca, digamos, tomar cierto protagonismo, como es el periodismo, nosotros también lo vemos de una manera también así, pero eso también pasa con los pueblos más alejados de Puno, con la capital de la región, ¿no? Entonces, lo que nosotros aquí practicamos es que, primero, es el periodista que tiene que ir ante la información, para buscar información, no la información que tiene que tocar la puerta al periodista. Porque no va a pasar, porque en ese contexto ocurre de que cuando se da un determinado hecho noticioso, puedes informar el accidente, pero no se entiende el contexto, ¿no es cierto? No se entiende el contexto, no se entiende las distintas perspectivas que hay, no solamente del Perú, sino también de propio Puno como región. Y yo creo que ahí, así como en su momento TV Perú dio la oportunidad para que sea en señal abierto de que se dé programas en quechua y en aymara, no solamente para, digamos, reafirmarnos como un país pluricultural, creo que también las regiones, los canales nacionales, y creo que tienen la enorme responsabilidad, no solamente de ver Puno en esta coyuntura, sino también de ver otras regiones del país que requieren atención, pero que solamente llegan, como cuando llega el Estado, cuando ya la cosa estalla. Eso por un lado, y por otro lugar, hay un enorme rechazo a los medios de comunicación de Lima, primero porque ellos entienden, en su mayoría de la ciudadanía, que vienen a hacer un informe, pero defendiendo una perspectiva, ¿no? Es decir, por ejemplo, se viene a defender el libre mercado, o sea, se ve la defensa del libre mercado, y a partir de ahí se ve la huelga. Se ve, digamos, el derecho que tienen las personas, y a partir de ahí se ve la huelga. Pero, digamos, no se ve qué los mantiene en huelga. Y eso, y como hay cuando hay un enemigo común, que en este momento es Dina Boluarte, entonces hay una cohesión total que, en el fondo, cuando no ves el fondo de las cosas, la gente entiende que los están soslayando o están incluyendo su problema, su realidad, y hay un enorme rechazo a los medios de comunicación. Han llegado colegas de Lima que no han podido entrar a las comunidades. Es más, hay campañas en las zonas más alejadas, no dar entrevistas, no recibir a tales medios. Y en ese contexto, bueno, yo trabajo para la República desde el 2004, he empezado, yo casualmente por eso le guardo un enorme aprecio al señor Gustavo, al señor Augusto de Rodríguez, porque me dirigían en aquel entonces Perú 21, yo recién había egresado de la universidad, y entonces yo quería trabajar en un periódico, y entonces escribía cartas a distintos medios, y nunca nadie me respondió, y yo no decía, quiero colaborar, quiero hacer algo. Y el único que me respondió fue el señor Augusto Alba Rodríguez, ¿no?
Y entonces, de ahí que lo estimo mucho, porque cuando uno quiere una oportunidad, lo mínimo que esperan es que lo escuchen, ¿no? Claro. Entonces, y entonces a partir de ahí yo empiezo a recorrer los pueblos, las comunidades, siempre para lo que sea, porque es que incluso ayuda, incluso para tener una mejor perspectiva de las cosas, ¿no? Mientras en la capital hay un desarrollo, en Lima hay una perspectiva del desarrollo individual a partir de los criterios de libertad, la propiedad privada. En el altiplano hay una cultura muy colectivista. Hay el AINI, por ejemplo, tú me ayudas y yo te ayudo. Tú te enfermas y la gente para no tendrá para ayudarte, pero hacen colectas y poleadas y reúnen y hacen campañas. Pero además hay un sentido de que si yo te he ayudado, o sea, yo espero que tú también me ayudes, ¿ah? Claro, una con otras, nos ayudamos, ¿no? Eso, o AINI, sea, hoy por ti, mañana por mí. no te me hagas el loco, ¿ah? Porque ahí sí Claro. estás rompiendo la estructura social. Nos decía uno de los directores de Onda Azul, una radio con la que nosotros tenemos mucha relación. El sentido del perdón en el mundo aymara es muy diferente al perdón en el resto del Perú, y que a veces eso no se entiende. En el mundo aymara tiene que haber reparación, tiene que haber justicia y reparación del daño. El perdón no es gratuito. Pero no solamente perdón, porque ya te perdono, y decir ya te perdone, no, sino también tiene que ver un perdón con un nivel de dignidad. Es decir, no es que ya te perdono. O sea, es decir, pues, ¿cómo que pides perdón, pero además, a través de pedir perdón, ¿cómo haces de que no vas a ser tú una persona distinta en las comunidades quechua de aymaras? Cuando alguien, por ejemplo, capturan a alguien que está robando, no solamente lo castigan al que le está robando, sino convocan a la familia de la comunidad y dicen, ¿por qué has educado mal al hijo? O sea, ¿qué ha pasado para que este chico se haya descarriado? O sea, no es tanto una perspectiva como la que se ve tanto en la capital, ¿no? Ya, perdón, católico, ¿no? Uno reza y ya, Exacto. pasó, ¿no? Eso me No, lo ese. contaba en la radio porque evangelizar en términos católicos en el mundo Claro. aymara y quechua es muy difícil, Sí. porque la culpa no solamente es de quien tiene el pecado, sino de su entorno que no ha asumido la responsabilidad por él. Entonces, es una concepción muy diferente. Esa es la razón porque muchas de las expresiones de la presidenta Dina Boluarte no se la perdonan en el Puno. Decirles Exacto. narcotraficantes, mineros ilegales. Mire, el término narcotráficas, mineros ilegales y contrabandistas los ha herido tanto porque quienes le dan vida a Tacna son gente aymara que ha mirado a Tacna y que quiera tiene su familia en Puno, su papá, mamá, tío, ¿no? En Y Arequipa Arequipa, igual. en Moveta, pues. Entonces dice, oye, ¿cuál narcotraficante? ¿Cuál minero ilegal? ¿No? O sea, esas son situaciones que sin lugar a duda ha marcado No, o sea, enormemente. nadie, eso es lo que hay que decir siempre, nadie niega que haya narcotráfico en Puno, No, nadie claro, niega que hay minería inevitable, ilegal en inevitable, Puno, por supuesto que hay claro. minería ilegal en Puno, nadie niega que haya contrabando en Puno, pero estigmatizar al que protesta porque no le gusta tu gobierno. O sea, no los convierte a todos en eso. Y lo único que haces es ahondar el problema. Ahondar el problema, ¿no? Ahora. Claro, ahondar el problema, pero también a partir de los propios errores. No hay que olvidar que aquí en el altiplano la palabra tiene valor. Por ejemplo, las personas que hacen comercio, alguien te provee y no te dice, fírmame un contrato en la notaría, te Nunca hay dice, un papel. no, no. Todo es boca. Dice, mire, ya te dejo la mercadería, ¿cuándo vuelvo? En 2 semanas, listo, vengo a 2 semanas. Viene y te cobra, ¿ya? Pero el hecho de que en Puno, Rosa, Es uno de los mercados, a ver, para que la entienda la gente, es uno de los libres mercados más eficientes del Perú. Porque Claro. si tienes que pagar, ah, tú pagas. Claro. Tú Y pagas, así porque son comerciantes y es también. confían, y la palabra es tu Es ley. palabra. Si no tiene valor, tú no vales nada. No, Nadie va a es ley. comerciar contigo. Es ley. Yo por eso sostengo que la población quechua aymara son los más grandes capitalistas que hay en el altiplano. Por Juliaca supuesto. es 100% comercio. En el altiplano puneño no tenemos fábrica, no tenemos industria. Nada. Todo es comercio. Hay Todo es gente comer. que produce, en las comunidades producen papa nativa y viajan, y a los días de feria viajan a Cusco, viajan a Moquegua, viajan a Tacna, hacen su negocio, se retornan, van a la siguiente feria. O sea, son los más grandes capitalistas. Y quererlos ver como que es una población casi como renegada, frustrada, que ese es el mensaje de fondo que ha quedado con esta campaña
con Punche Puno, la gente dice, oye, un ratito, nosotros no somos ignorantes, tenemos a nuestros hijos en la Católica, en Lima, en Sí. Arequipa, con nuestro esfuerzo, o sea, no somos tontos, nuestros hijos estudian en Bolivia medicina y nos esforzamos. Entonces, la gente dice, oye, nosotros sabemos pensar, ¿qué le pasa al gobierno? O sea, bajarlos a ese nivel, yo creo que ha sido también letal porque la gente se empezó a cuestionar más. Hay un fenómeno increíble que nunca se ha visto. Los sectores comerciales son los que se han sumado a esta huelga. En Juliaca son los comerciantes. He dicho, no, Pero no, ni, querida hermano. hay que decir una cosa, ni en el Aymarazo, porque en el No. Aymarazo trabajaban sábado y domingo, pero Es. descansaban, o sea, hacían huelga de lunes a viernes, trabajaban sábado y domingo. Así es. Esta vez los sábados y domingos también han estado cerrando. Claro, sí, por supuesto. Y, no so, y todos los días están a las. ¿Y qué han, cuál es la conclusión? Han dicho, una lucha política demanda costos económicos, sociales, y no estamos dispuestos a aceptar estos perjuicios económicos que a nosotros nos generan. Entonces hay una cohesión tal. Entonces, ¿y quiénes lideran las protestas? Las mujeres. Y esto tiene relación con la actividad económica. ¿Quiénes lideran los negocios? Las mujeres. ¿Quiénes no son los empleados? Las mujeres. Entonces, ¿tras las mujeres qué tienes? Esposo, hijos, nietos, ¿no? Cuñado. Entonces, son familias enteras las que están en pie de protesta. Cuando la señora Dina Boluarte dijo, hay un machismo político, ¿para qué dijo machismo político? Las mujeres se volcaron a la calle. ¿Quién votó a la fiscal de la Nación de Juliaca? Las mujeres que se han organizado de inmediato. Entonces, me parece que el gobierno no está entendiendo Ahora, realmente el tema de fondo, ¿no? digo, Omar, ¿quién es el líder? ¿O no hay un líder? Mira, lo que pasa es de que no hay un líder porque hay una organización cohesionada porque tienen un enemigo común, Dina Boluarte. ¿Y por qué Dina Boluarte se convierte en el enemigo común? Muy buena pregunta. Mire, Pedro Castillo ha sido elegido este Cajamarca, que no, social y culturalmente no está vinculado a Puno. Pero lo que pasa es de que pasa, ha pasado en las elecciones presidenciales lo que pasa en el Perú. En la ciudad de Puno, que es la capital de la región, hasta antes del 2000 se elegían a, digamos, a representantes de familias notables, ¿no? O sea, conocidos, ¿no? Y que eso ha ido cambiando, socialmente ha ido eso cambiando, y ahora quienes son gobernadores, autoridades, son hijos que se han hecho profesionales, pero salen de las comunidades y llegan a los cargos políticos, ¿no es cierto? El último político reconocido como de la clase notable, o de las familias más pudientes o representativas de Puno, ha sido David Jiménez Sardón, que fue elegido en el 2002. Después de ahí, todos los demás son gente de provincias que ha llegado al poder político local y regional. Entonces pasó lo mismo con Pedro Castillo. Había una clase política, entonces las regiones también quieren tomar el control político del país por muchos factores. Y acá ha pasado lo mismo. Hay una hubo una identificación con Pedro Castillo, porque en el altiplano, como pasa en las provincias con la capital de la región, es tener un representante político en el más alto poder. Por eso es Claro, que. pero Dina Boluarte es de Apurímac también, es andina. Pero hay un factor que, o sea, hay un factor que las elecciones en el país son básicamente personalísimas, ¿no? La gente Claro. dice, ¿quién es su plancha? A Pedro Mariño, no, no, dice Alan García, y ya no le importa si es el segundo o el tercero, no, no, son muy Claro. personalísimas. Entonces lo que pasa es aquí que hay una identificación con Pedro Castillo. Pedro Castillo fue elegido y después de ser elegido, que obtuvo el 89% de votación, un año después vuelve a Puno, por primera vez luego que asumió el mandato presidencial. En Puno ha tenido las más grandes convocatorias en campaña electoral. Nunca ningún expresidente tuvo ese porcentaje de votación, pero además nunca tuvo tanta acogida. Vamos, entonces llega el 7 de diciembre de 2021 con Dina Boluarte en la Plaza de Armas de Juliaca. Dina Así. Boluarte lo abraza, lo apapacha, lo besa, lo acaricia, ¿no es cierto? Le mueve el sombrero. ¿Y qué dice? ¿Sabe qué dice? Hermano, le dice. Ya para ese entonces había voces de que. En Puno, no Claro. olvide que después de las elecciones de segunda vuelta con la boca de urna, el fujimorismo dijo, ha habido fraude. Y las comunidades se han demandado, dicho, oye, ¿cuál fraude? Eso es falso, Claro. recuerdo falso. Están ninguneando nuestro voto. Bueno, luego de ello, ¿qué ocurre? Ocurre de que Dina Boluarte se presenta en Puno en diciembre de 2022, 21, y entonces, después de abrazarlo y todo ello, dice. Mi lealtad al presidente Castillo es a prueba de balas. Y si a él lo vacan, muy bien, Nos vemos. entonces yo me voy con él.
Y si en la, mire, mire cómo juega esto. Si ahorita Dina Boluarte renuncia, ¿qué provoca? Que se convoque elecciones, que es lo que en este momento la gente está ciudadano, está buscando. Si renuncia, ¿qué va a provocar? Que el Congreso que está ahorita se va a ir. Es una forma política de decir que se cierra. Entonces, la gente le está diciendo, cumple tu palabra, renuncia. La gente ha entendido, dice lo siguiente, ese es el análisis que se hace en las comunidades, mercados, entonces dicen, muy bien, Pedro Castillo ha hecho mal al disolver el Congreso al margen de la ley. Y la gente entiende y dice, sí, pero si analizamos que el poder emana del pueblo, él ha hecho lo que pide el pueblo. Número uno, según un análisis, en los debates a los que yo participo, veo en las marchas, claro, dice, segundo, si el Congreso hubiera querido ser muy legalista, ¿por qué no le dio su derecho de defensa y por qué no acumuló los votos necesarios para la vacancia? Entonces, dice, ni uno ni otro ha tenido legalidad, entonces que se vaya. Y hay otro factor que la gente entiende. Dice, ok, ha habido una sucesión constitucional o determinación del Congreso. ¿Estamos de acuerdo? Pero nunca ha habido una sucesión política, porque Dina Boluarte está en el otro extremo de lo que dijo o de lo que se ha elegido, ¿no es cierto? Y está en el otro extremo y se ha aliado con el otro extremo que desde el ¿Tú Congreso de la crees? República les han hecho la guerra. ¿Tú crees que si Dina Boluarte renuncia, se calmaría la región? Mire, Y se convocara elecciones, ¿no? el ¿Se día de ayer, calmaría la región? el día de ayer ha habido durante el entierro de los soldados que han fallecido, ha habido una reunión en horas de la tarde y los tenientes han dicho, vamos a seguir la huelga. Renuncia Dina Boluarte, nosotros no necesitamos de militares que hagan la carretera, nosotros vamos a salir a barrer las carreteras y las vamos a limpiar las carreteras y vamos a reponerle todo lo que el Estado que dice que se le ha perjudicado. Ok, entonces ya la agenda es de punto único. Renuncia a Dina Boluarte. Claro, la renuncia de Dina Boluarte. Ese es el único punto Es para poder ir a innegociable. un proceso electoral. Claro. Muy bien. Ahora, regresemos al tema de el sábado, perdón, el Ok, domingo en la mañana. domingo. Yo ya estoy leyendo cosas increíbles y quiero solidarizarme también con el trabajo de un buen reportero, porque nosotros no podríamos trabajar si no fuera por los buenos reporteros. Que han sacado tweets alabando a Evo Morales, ahora eres marxista, peronista, comunista, chavista, castrochavista, infiltrado. No sé si has podido ver eso. Sí, Esa es sí, la sí. lectura. Pero Eso en también, realidad te ayuda en tu trabajo, no solamente me porque ayuda, sino también la gente empieza a entender cómo es que cuando alguien pone en evidencia algo, buscan deslegitimarlo, ¿no? Y la deslegitimación se ha hecho más evidente porque el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas llegó con unos colegas de Lima y la gente, bueno, pueden preguntarle a Hilade, se ha reunido, ha dicho, a ver. Que vayan a reportear, crucen la tierra, chacra, lluvia, y vamos a ver si van a entender nuestra realidad. No, lo han tomado bien. Pero también a mí me gustaría que yo por ejemplo, admiro mucho a Pepe Mujica. Lo aplaudo, pero no significa que yo sea tepoparista, no significa claro. que yo tome las armas, ¿no? Y a Mandela también, ¿no? Entonces, no, yo pienso que cuando se quiere deslegitimar, se gusta cualquier argumento, Cualquier cosa. Ah, no, ¿no? cualquier cosa. Pero ¿No? lo Pero. cierto es que el único periodista que estuvo ahí fuiste tú. Así Porque es es. al único que lo dejan entrar con las comunidades. No Y yo solamente porque leí. lo dejan, no solamente porque me dejan, sino porque yo digo, lo digo siempre así, y lo digo con mucha humildad. Yo soy como cualquier humano. Me pongo triste, sufro, lloro, me enamoro, o sea, como todo humano, soy un humano, pero yo nunca he mercadeado este oficio. Yo siempre he sido honesto con este oficio y la gente conoce mi trabajo. Y no solamente me conoce mi trabajo, sino que yo voy donde está la noticia. Y entonces no solamente me preocupo del pueblo, de la Rinconada cuando hay un incendio, me preocupo antes, veo qué pasa, viajo y en eso ¿Y siempre. hablas aymara y quechua las dos? Entiendo, no lo hablo, pero entiendo, por eso entiendo su idiosincrasia rápido, ellos hablan, por eso es que los comuneros dijeron, han elegido el punto más peligroso para cruzar el río. Y Claro. los mismos comuneros no lo usan, no lo usan. Ahora, vamos por partes. Acá hay dos versiones. Lamentablemente, ayer el ejército ha insistido en una pieza dramática diciendo que los soldados, para no dispararle a la gente,
sacrificaron su vida porque los perseguía una turba con piedras, palos y guaracas. Por supuesto, las versiones son tan contradictorias que unos dicen que eran 100, otros que eran ya hasta 900, ¿no es cierto? Y yo veo las imágenes una y otra vez, fotografías que tú has tomado, mandado, otras personas también, donde ves las dos orillas del río, por donde entran y por donde salen, vacías. O sea, no hay nadie. Había gente más lejos de esas orillas que en el altiplano, pues son efectivamente planas, y uno ve las orillas despejadas. ¿Dónde está la turba que los persigue? Mire, las poblaciones quechuas de Maras tienen una práctica. Nunca te atacan en directo. Cuando uno va al piquete, te dicen, cuando ya estás como a 200 metros, tocan pito, dicen así. O levanta su bandera. O sea, te está diciendo, no te acerques. Acá pasó lo mismo. Cuando yo llegué a Ilave, muchos me conocían, pero lo que pasa es de que como llegan poblaciones tan alejadas y se turnan cada 4 o 5 horas para no tener cansancio y cumplir con la huelga. Hay un rol entre ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llegamos al punto, y yo estoy transmitiendo y hablando con la gente, caballero, denme su opinión, ¿qué decir? O sea, cuando yo le digo exprésese, es porque quiero entender y quiero que los lectores, quienes nos siguen, entiendan lo que ellos piensan. Ahora, que para muchos les pueda parecer correcto o incorrecto, ese es otro problema. Pues pero, la gente se expresa como quiere y dice barbaridad. Por supuesto. Claro. Y entonces, uno hemos no llegado... es responsable de la barbaridad que dice que se está expresando. Claro, hemos llegado a un punto elevado, ¿no? Que era la única forma de poder ver el panorama, y eran como 2,5 kilómetros de distancia, que es un cerro elevado, ¿no es cierto? Y la tropa. Y ahí en el cerro sí estaban como los comuneros que estaban haciendo guardia. Claro, no guardia, ¿no? Gente... No hacían guardia. Lo que pasa es que de la ciudad de Ilave un grupo se trasladó a esta zona un poco más alta, claro, descampada. Sí. Eso, claro, es un descampado. ¿Cuánta gente tú crees que habría ahí? A ver, no sería más de 100. O sea, estas personas estaban contigo arriba, sí. A 2 kilómetros ahí se ve, el río está a lo lejos, ¿ya? Eso ya cuando baja la gente, ¿no? Pero a lo lejos lo ven el río y ven esta línea que venía caminando de Juli, ¿verdad? Así es, así es. Que no habían podido pasar en Juli, venía caminando de Juli. Con sus pertrechos, esa caminata que hacen por el camino hasta el río, ¿es acompañada por algún grupo humano distinto a ellos? Son aymaras todos. Son aymaras. Y lo que hacen No. Lo que me refiero a lo siguiente. Lo que dice el ejército es que hay una turba que los persigue y ellos se tiran al río. No, pues eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué? El jefe del comando conjunto, yo lo respeto, no lo conozco al señor, a los mandos militares lo respeto, pero yo he estado en el lugar, no los jefes militares. Lo que pasa es que los escoltan con el ánimo de sacarlo de sus pueblos. Hasta el camino. Lo dejan en la frontera donde inicia el territorio de Ilave. Listo, exacto. Váyanse. Chao, listo, ahí nomás. Chao, váyanse. Y ahí se van solos. Avanza un poco y del grupo que los escoltan, ellos salen de la carretera, y se bajan hacia la pampa y de ahí con camino hacia la ribera del río. Pero hubo un primer momento en que los militares abren fuego, disparan al cerro, ¿ya? Con dirección al cerro. Con los primeros disparos, los comuneros se tiran al piso y todos dijeron, ¡cuerpo a tierra! ¿Por qué se convocaron cuerpo a tierra? Porque la mayoría han servido al ejército, ¿no? Tenía hasta el 2000 más o menos, era servicio militar obligatorio. Y entonces se tiraron al cuerpo y la gente decía, oye, nos están disparando. Y entonces ya empezaban a deducir qué podía pasar. La gente empezaba a tocar pito, tocaba pito. Entonces yo seguía transmitiendo y la gente gritaba, fuera, retírese a nuestro pueblo. Decían de todo, de todo. Claro. Luego los militares seguían avanzando al río, llegan a la ribera y de la ribera del río nuevamente empiezan a disparar. Ta, 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 y ya, la ahora, gente nuevamente... Espérame, Omar, un ratito, ya para que quede bien claro. Entonces, los que los escoltan de Juli ya no estaban ahí. Estaban ya como que, ¿quién se va? Me voy. Pero cuando empezaron a disparar, se tiraron también al piso porque ellos se fueron rápido. Los de Juli, digamos, ¿a qué distancia estarían cuando empezaron a disparar? Ah, pues estarían pero unos 300 metros, ¿no? No estaban tan lejos, ok. No. Y ustedes estaban como a 2 kilómetros. Pero en el cerro. Sí. Entonces, el ejército cree,
Eso es lo que te voy a decir, cuál es la interpretación. Que los de Juli, que estaban a 300 metros, esos eran la turba que los venía persiguiendo para matarlos. Ya, pero esa no tendría lógica, porque si yo te quiero apedrear, pues te apedreo del inicio y no te escolto y luego Claro, de no te escoltado. Es más, ayer estaba en Ilave y había la gente que decía, oye, pero yo le he dado al soldado, le hemos dado pan, le hemos dado agua, porque no podían, no habían comido. Entonces, el jefe no, se los habían sacado del cuartel y no les habían dado comida. No, nosotros les hemos dado lo que hemos tenido, chuño, papa, Pero agua. okay, pero eso ha sido antes o después de este incidente. Antes, porque Antes, cuando salieron del cuartel. caminaron kilómetros, Lógico. caminaron kilómetros O y sea, estaban a con ver, todo para su que se entienda. pertrecho. Ilave y Julia están a 30 kilómetros. Más o menos. Esta patrulla sale, camina hacia Juli desde la madrugada, desde la noche anterior. Llegan a Juli y le dicen, ustedes no pasan. No, Se dan media. no llegaron a Juli, estaban ya, o sea, claro, ya ingresaban a la jurisdicción de Juli, pero no ingresaron a la ciudad. Claro, y Los ahí entregaron. los paran en la carretera y dicen, no, señores, ustedes no pasan. Ya, Los pero escoltan, sí, ¿ok? pero perdón, José María, hay un detalle. Yo pienso que también ahí hubo una negligencia porque después de lo sucedido el sábado en Ilave, en Juli, perdón, las comunidades se organizaron para no permitirles el paso y que no llegue más. O sea, ya estaban avisados que no querían Claro, ingresar. claro, claro. Pero digamos, suponte que es una mala estrategia y vamos a llevarle refuerzos a los de Juli. ¿Va? Muy bien. Entonces, este grupo va de refuerzo. No lo dejan pasar, el capitán decide media vuelta, y cuando están ya a 300 metros del grupo que los escoltaba, comienzan a disparar para cruzar el río. Yo entiendo Y que lo hicieron, yo entiendo el que lo grupo de Ilave, hicieron, que está en lo claro. alto, está viendo Sí. a 2 kilómetros, pero está viendo lo que está pasando abajo. Y el grupo de Julia está a 300 metros. Muy Sí. bien. Es ahí donde se dan cuenta que van a cruzar. ¿Por qué no cruzaron en otro punto? ¿No podían haber avanzado, no sé, 1 kilómetro más y cruzar en otro punto? Lo que pasa es de que para llegar al cuartel tienes que pasar de alguna manera por la ciudad. ¿Ya? Y ellos lo que hicieron es cruzar camino por el río, llegar al camal y del camal caminar unos 10 minutos y te vas a tu cuartel. Para no pasar por la ciudad. Para no pasar por la ciudad. Ya, pero ese capitán no sabía que era la parte más honda del río. No sabía. Supongo, pero yo tengo entendido que ese capitán ya trabaja años en la zona. O sea, no es que digan, oye, no. Mira, el ejército no puede Sea, para decir. ti, en realidad, es una estrategia no militar, sino de ahorro de tiempo para llevarlos más rápidos al cuartel, nada más. Claro. Ahora, el comando del ejército no puede decir que el puente. Hay dos puentes en Aguilar: el puente colonial, que es el puente antiguo, y el puente Internacional. internacional. No se puede decir que el puente antiguo, que era también otra ruta de paso, estaba cerrada. Porque acá yo tengo la fotografía, te lo voy a mostrar, pero no lo hemos publicado todavía, que estaba abierto. Ajá, aquí. Wow. Ya, okay. Entonces, el capitán perfectamente pudo haber conducido a la gente hasta el puente. Claro. ¿A qué distancia está el punto del cruce del puente? Caminando unos 10 minutos, 15 10 minutos máximo. caminando. ¿Tú irías unos, qué, 200 metros, 300 No, metros? un poco más, ¿no? Menos Quizás mal, medio 800, kilómetro. ya, pongamos uno ya, digamos, ¿no? Ya, No un podría distinguir, kilómetro. sí, Ya, más. un kilómetro, a una distancia de 1 kilómetro estaba el puente por donde estaba abierto y sí podía cruzar. Y el capitán dice, no, crucemos aquí nomás. Damos la vuelta al camal y ya estamos en el cuartel. Ya caminas y te vas a cuartel. Más fácil. Es evidentemente una negligencia del capitán. Yo no entiendo por qué el ejército no lo acepta. Por el relato que tú nos estás haciendo, es evidente que es una negligencia del capitán. Ahora, una pregunta que para mí también es bien complicada. Estos muchachos del Servicio Militar Voluntario son muchachos de Puno, tú lo pones en tu crónica. El chico que Claro. muere el primero es el hijo del teniente gobernador de Juli. Sí, ¿Cómo es sí. esto posible? ¿Cómo A es? ver, eso, mire, en las comunidades normalmente los pobladores van, aceptan que sus hijos vayan a servicio militar obligatorio. Pero ¿qué pasa? Porque la mayoría, algunos aspiran a hacer carrera militar u otros aspiran a llegar a la policía.
¿no? Con total derecho. Pero ellos, los comuneros, ¿saben qué pensaban? Que sus hijos estaban en Tacna o estaban en otros lugares porque no se comunicaban, Claro, estaban porque en no sé, otra o sea, tropa. yo hasta donde yo sé, de repente me equivoco, tú no pones a los de la zona en la zona justamente cuando hay un tema de represión. Claro, ¿no? ¿Cómo vas a Pero poner al muchacho que es el hijo del teniente gobernador y su papá está protestando a disparar contra sus padres y contra su familia? ¿En qué claro, cabeza pero cabe? ¿y en qué momento se dan cuenta? Cuando bajan todos corriendo a la orilla a rescatarlos, ellos pensaban que eran oficiales, ¿ya? Y Ya. entonces dicen, ellos dicen, hermanos, dicen, ellos los soldados dicen, no, hermanos, yo soy Aymara, mi mamá vive en tal comunidad, mi papá, y la gente dijo, han llamado, oye, ¿conoce a tal persona? Hijo. Sí, oye, paisano, nuestro hijo. La gente echó a llorar las mujeres como si las hubieran golpeado. O sea, lloraban, lloraban y lloraban. O sea, Atro. decían, ¿cómo es posible que utilicen a nuestros hijos para reprimir a sus padres que están en huelga? ¿Cómo es posible que el ejército utilice a su propia gente para reprimir a su pueblo? En un contexto en que las comunidades quechua aymara se organizan representando a su pueblo. O sea, les ha herido en el alma. O sea, tú verías la gente cómo gritaba, cómo lloraba, y lo peor es que eran muchachos jóvenes, 20 años, 23, 22, o sea, Horrible. hay un muchacho que decía, hay un muchacho que dijo, por favor, ayúdeme, no, no quiero morir, yo, mi jefe me manda, mi jefe me manda. Ahora, luego de esto, tenemos ahí sí todo tu material gráfico, cómo recogen a los muchachos. Hay uno que dice, teníamos temor. Se están cogiendo de esa declaración para decir que lo estaban persiguiendo para matar, que no es lo que dice. Dice, Claro. temor puedes tener, pero no es lo que ha pasado. Pero Claro. luego el ejército ha difundido un testimonio de un grupo ya en el cuartel, que están sentados con las frazadas, le piden a uno y dice que venía una turba de 800 a 900 personas. Ese es Claro. el testimonio número uno. Testimonio número dos de un herido en el hospital. También lo mismo, nos venían a atacar, nos iban a matar, teníamos que cruzar por el río. Testimonio número tres de una madre en el hospital con el padre y otra fuera del hospital, no sé si es la misma persona, diciendo que a sus hijos los iban a matar, que los habían agarrado a pedradas y que estaban todos golpeados. Incluso están diciendo que las necropsias demuestran que los muchachos han sido golpeados con piedras antes de morir ahogados o que los golpeaban con piedras mientras nadaban o trataban de nadar en el río. ¿Qué es de todo este conjunto de testimonios que contradicen la geografía, lo que hemos visto, las imágenes, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, los hijos de los aymaras en ese momento del ejército y los mismos directivos comunales y tenientes gobernadores han hecho su propia investigación y ellos han vuelto a ratificar. Es más, nosotros hemos publicado un audio que hemos corroborado que corresponde a uno de los soldados que Sí, estaban sí, en sí. recuperación y que manda a su familia y a sus promociones y ellos empiezan a discutir y narra con un lujo de detalles cómo ocurrieron los hechos. Y Entonces, se corrobora, y tú sí sabes la identidad de ese muchacho, claro, además. Está sí. protegido porque si no lo dan de baja mañana, eso está claro. Claro. Pero, ¿por Hay que qué tener. estas familias, estos sobrevivientes, dicen algo muy distinto? Yo entiendo que el ejército es una institución jerarquizada, ¿no es cierto? Y bueno, muchos de ellos, probablemente, y muchos de ellos quieren ingresar al ejército, muchos de ellos quieren ser policías. Entonces, irse en estas circunstancias, yo creo que si quieren salvarse, lo van a hacer. O sea, ¿por qué no podrían mentir si? Pues, si hay algo que los puede, digamos, eximir de responsabilidad, podrían hacerlo con total naturalidad, pero si vamos al lugar de los hechos, la realidad es otra. Y los videos que también lo has demostrado bien, y los que hemos difundido, ahí no se ven ni 800 ni 1000 personas. No se ve a nadie, se ven las orillas vacías. Sí, así Las es. dos orillas de entrada y salida, no hay nadie. Yo ya entiendo, unos están a 2 kilómetros, otros están a 300 metros. No se ven. No se ven, No no, se no, ven. no. Pero, y todavía encima les dieron agua, les dieron comida, les dieron todo tipo de ayuda. No, no ha habido es más, ninguno de los jefes militares que salen con esa versión, ¿cierto? Ni el jefe del comando conjunto, ni la región militar, ni el comando de operaciones, ha estado en el lugar de los hechos. Hasta hubo oficiales que estaban al frente de los soldados Ahora, ¿por y ya. qué? La pregunta es, ¿por qué se protege a este capitán? ¿Qué tan valioso es este capitán que además, según la información de Hildebrand en sus treces,
tiene antecedentes no muy santos, ¿por qué no se dice negligencia al capitán, que jamás debió haber dado la orden de cruzar ahí? Es que no solamente es la protección al capitán, es la coyuntura en la que vivimos. Es la coyuntura en la que vivimos. Hay una orden de que acá hay un comando de operaciones que lo ha impuesto el gobierno y que están todas las Fuerzas Armadas. Y para las Fuerzas Armadas aceptar un error de esa magnitud, ya pues, entonces te está diciendo pues que está mal todo. O sea, su forma de organizarse, de confrontar con la ciudadanía, movilizar helicópteros y de ahí bombardearlos, han traído unidades blindadas. Y la gente ha dicho, allá, el ejército está preparado para la guerra y por lo tanto este gobierno contra el cual estamos protestando nos ha declarado la guerra. Y entonces ahorita hay una organización total para no permitir a su pueblo ni la policía ni el ejército. Y eso es lo que no entienden. Hay una demostración excesiva de la fuerza. Decir, bueno, allá tú protestas, yo te traigo 100 policías. Tú traes tal, yo te traigo otros 100 militares, ¿no? Y entonces la cosa se está saliendo de control. Y el problema es que no hay con quién conversar. O sea, los puneños han dicho que no van a conversar con No. nadie. Eso es muy grave, porque podrían establecer algún tipo de diálogo. ¿Por qué no Es que conversar? el diálogo siempre ha sido una alternativa en Puno. Lo que pasa es que después de las muertes, Puno se levanta en solidaridad con Ayacucho, pero Claro. después se solidarizan y tienen más muertos. Después de lo sucedido en Ayacucho, baja la calma y no ha sido. Finalmente, después de todo lo que ha pasado, el gobierno fija su mirada en Puno, militariza Puno, envía más tropas, un comando de operaciones, hay constante sobrevuelo de naves. Es que hay que decir una cosa, Ayacucho está pacificado, Arequipa y Cusco también. Ahora, eso no quiere decir que no puedan activarse nuevamente en cualquier Ah, no, momento y lo claro, han sin lugar a ofrecido, dudas. Sí. pero está pacificado en el sentido que hay libre tránsito, ya se puede comerciar libremente, en fin, las actividades han retomado, los colegios van a empezar. El caso de Puno es diferente, al Así punto es. que el primer ministro ha dicho que en cualquier momento van a desbloquear todas las carreteras de Puno. No sé cómo. Bueno, no lo sé cómo, pero lo único que yo puedo decirles es que después de los entierros del día de De ayer, ayer. han dicho de que van a endurecer su medida de fuerza. Hoy día llegan comunidades aymaras de Pomata hacia Culi para darle su apoyo y respaldo. Hilave ya está haciendo lo propio, la zona sur está haciendo, norte está haciendo lo propio. Entonces, yo veo que cada acto que ha hecho el gobierno lo que hace es más exacerbar, exacerbar. Y más bien, yo entiendo que el ejército, la policía, como son instituciones jerarquizadas, bueno, lo que dice el comandante general se cumple y entonces vamos a las tropas. Y No, entonces, la son gente sus está. órdenes. La gente está herida, hay un resentimiento y ahora le han llamado a sus movilizaciones la movilización por la dignidad y el patriotismo. Dignidad porque no están luchando por obras y que no los van a comprar con proyectos como Facubiña o como que apoyo humanitario, no, es su lucha política. Y el patriotismo porque creen que acá no hay, entienden de que no los, y al no ser escuchados, ellos entienden que no hay democracia. Entonces ya se ha colectivizado la indignación. Ayer había un paro total en Puno, va a ocurrir los siguientes días lo propio, se van a sumar los profesores del SUTEP, han anunciado que las asociaciones de APAMA también nos van a apoyar, entonces el gobierno sigue exacerbando, sigue atizando más el fuego, y entonces yo no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? O sea, yo creo que aquí, yo pienso que lo que está pasando en Puno es la consecuencia de los errores del gobierno. Eso. Muy bien, muchísimas gracias por todo tu trabajo. Gajes del oficio que nos ataquen por contar lo que vemos, por Sí, contar sí. lo que vemos, ¿eh? O sea, Lo único que falta nada es que más. venga, lo único que falta es que venga la resistencia a hacerme un plantón afuera de la casa. El problema es que como es financiada, porque acá Sí. vinieron con un bus carito, ¿eh? Sí, Pagado, sí, sí, sí. creo que no les da la plata para llegar a Puno. No, también tiene su. Hay gente que está aprendiendo esos tips, ¿no? Hay gente que está aprendiendo esos tips y que de Claro, algún pero es otro. remunerado, entonces Sí. tienen que tener un mecenas, pues que les pague, ¿no? Y de repente no No. lo consiguen. Pero es evidente que tienen protección política. No voy a decir Ah, no, evidente. gubernamental, pero casi, porque el Ministerio del Interior no los toca. En la policía, ni con el pétalo de una rosa. Y ayer, uno de las líderes entrando y saliendo al Congreso, protegida por el Congreso. Es muy extraña toda esta historia, por decirlo menos. Pero Bueno, yo muchísimas creo. gracias por estar ahí y siempre pues el ojo del reportero.
es crítico porque nos cuenta una historia y habida cuenta que hay muy pocos que la pueden contar. Has estado siendo requerido esta semana por todos los medios de Lima. Yo he dicho, yo llego al final, ¿eh? Porque Augusto tendría que presentarte primero. Ya, yo llego al final. Pero acá estamos. Y No, muchas gracias. la historia Muchas me queda gracias. perfectamente clara. El ejército, la única buena noticia en este tema es que por lo menos el pliego interrogatorio que ha planteado Fuerza Popular, que es un partido en teoría de apoyo a Dina Boluarte, al ministro Chávez Cresta, creo que tiene las preguntas correctas, ¿no? Sobre capacitación, formación, decisiones estratégicas, manual de operaciones, etcétera, por las que se tiene que responder. Porque, miren, al final del día, aquí han muerto 6 soldados. Claro. Ese es el tema. Sí. 6 soldados, muchachos jóvenes de las localidades que están en huelga. Ya, pero Y en un no, lo, y, no contexto, lo, y no los ha matado la turba. Que claro, quede en eso. un, pero hay que nos mencionar que vamos, así, Rosa María. en un contexto de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, las movilizaciones de estos soldados se da en ese contexto. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Ya, a ver lo que está Gracias. llamando la atención, porque ya todos los días nos pasamos la hora y creo que nos pasamos hasta la pausa que teníamos que hacer. Un Muchas millón gracias, de Rosa gracias. María. Abrazos. Abrazos a todos y Abrazos. gracias a todos Saludos. por seguirnos. Creo que ha quedado perfectamente claro. Por favor, revisen el mapa, ¿ya? Mapa, miren y dense cuenta de lo que están contando, pues. Que el ejército en esto asuma su responsabilidad patriótica y rinda un verdadero homenaje a la muerte de estos jóvenes soldados. Nos tenemos que ir, Abel, Nos nos vamos, Rosa reencontramos. María. Nos reencontramos mañana. Solamente decir que videos y fotos están en la República, así que pueden revisar ahí, todo está registrado. Chao, chao, Rosa Justo. María, cuídate. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.